innovación y creatividad. Y los efectos de forma general. Así es que repetimos, el primer participante de esta noche es el pirotécnico Pedro Marcelino Monroy Urbán, del barrio de Guadalupe de este municipio. Estamos en espera de que se den alcance de estos trabajos. Este es el trabajo de Pedro Marcelino Monroy Urbán. Concurso de piezas mecánicas y efectos especiales. Feria Nacional de la Pirotecnia, UNTEC 2011. Recordamos los aspectos a calificar con los señores jueces: color, sincronización, matización, innovación y creatividad. Thank you.
el aplauso para el trabajo de 12 metros de altura. Innovación y creatividad. Estos son los componentes que observamos logrados por el trabajo de Domingo Valentín Ortero Oviedo. El trabajo de Juan Corona Hernández. Barrio La Piedad, admiramos el trabajo de Alfonso Ortero
Tiresio. Uno de los principales productores de pirotecnia, de maestros pirotécnicos aquí en Tultepec, nos muestra este sensacional trabajo lleno de color. Thank you.
que se escuche fuerte el aplauso. Sí, no manches, nos va a caer. ¿Por qué?
No manches, no hagas un cego para abajo.